Bueno, vamos a otra entrevista en el programa de hoy. Está con nosotros Juan Pablo Delgado, que es director de una organización, la Asociación Amicus DH, DH es Derechos Humanos, Amicus Derechos Humanos, y también Alejandro Chávez, que está representado por esta organización también. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es Amicus? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué se constituye aquí en León? Pues platicarte, Arnoldo, platicarle al auditorio, Amicus DH es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Guanajuato. Somos un conjunto de abogadas y abogados jóvenes que desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años estamos trabajando en la materia, y el año pasado, en octubre, finalmente constituimos esta organización que principalmente presta atención a aquellos grupos que han sido, pues, típicamente no representados, poco visibilizados, y que viven día a día situaciones de discriminación y violencia en nuestro estado. Que hay muchos en Guanajuato. Que hay muchos, y el día de hoy tenemos la fortuna de representar a parte de la comunidad trans en el estado de Guanajuato, buscando, pues, una sociedad más incluyente, sin discriminación y en paz. La campaña que han iniciado se llama Permíteme Presentarme. ¿Cuál es la idea? Pues mira, la idea de trabajar con Amicus DH son campañas de defensa integral de derechos. ¿Qué significa una defensa integral? Por un lado, la defensa legal de una causa, en particular con las personas trans, el reconocimiento legal de su identidad de género. ¿Las personas que cambian de sexo a través de una operación, es correcto? No, no solamente. Aquí creo que es importante saber la diferencia, ¿no? Yo creo que es una sutileza que hay que definir. Sí. Claro. Por un lado, las personas transgénero, ¿no? Sí. Son aquellas que el sexo que les fue asignado al nacer no corresponde con su identidad, ¿no? Y la definición doctrinaria, por así decirlo, de una persona transexual es aquella, por algunos autores, que empieza tal vez a tomar tratamientos hormonales, o aquella que se hace una intervención quirúrgica de carácter genital, ¿no? Tuvimos un caso aquí ya. Sí, la semana pasada ahí estuvimos observando la entrevista. Muy interesante. Bueno, y el sistema jurídico que teníamos, los códigos civiles, no estaban preparados para esto. Han quedado, pues, en el pasado, ¿no? Así es, desafortunadamente el Código Civil de nuestro estado, pues, no contempla la posibilidad para las personas trans de reasignar el sexo en sus documentos de identidad, en particular, pues, el acta de nacimiento, que, como sabes, es el documento que nos uno trae. Uno se podía cambiar el nombre antes, eso parece que no había problema. Si no te gustaba tu nombre, pues, hacer un juicio, ¿no? Y te lo cambiaba. Aquí es más delicado porque es cambiar el género. Pues es un tema doble, es la solicitud de cambio de nombre y de sexo al mismo tiempo. No obstante, nos hemos dado cuenta por los casos que representamos actualmente, el de Alejandro y el de Jesse, que va más avanzado, al momento de solicitar al registro civil tanto el cambio de nombre como el de sexo, pues se niega de plano ambas solicitudes. No obstante, algo curioso para platicar al auditorio es, nosotros, por ejemplo, en el caso de Alex, se promueve a nombre de Alejandro Chávez, el registro civil le responde a Alejandro Chávez, pero no le otorga el cambio de nombre. A ver, platícanos tu caso, Alejandro. ¿Cómo has batallado con esto? ¿Cómo empieza esto? Bueno, todo empieza desde el momento en el cual yo ya no empiezo a lucir tal cual como lo que me identifica un documento oficial, ¿no? Llego yo, por ejemplo, cuando empiezo a hacer trámites legales que tengo que presentar, ya sea credencial de elector o el acta de nacimiento. Bueno, por ejemplo, en el acta de nacimiento, que no hay una fotografía que identifique a la persona que presenta el documento, pues en muchas ocasiones no me creen que el nombre corresponde a mi persona. Entonces, tengo esa dificultad, y pues eso aplica para muchísimas cosas, porque son trámites escolares, que ahorita que estoy ingresando a la universidad se me ha presentado muchísimo. También cuando presento documentos ante policía o tránsito, y todo lo que es gobierno, cuestión legal, es cuando presente ese tipo de inconvenientes, y las personas, pues, no saben qué es lo que pasa, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué viene y me presenta documentos de una persona que no es la que está aquí presente? Pareciera entonces que estás tratando de engañar a alguien. Exactamente. Y bueno, también, por ejemplo, cuando tengo que hacer trámites por teléfono, sí me ha llegado a pasar de que me dicen, oye, tal persona, que es mi nombre, ¿no?, legal. Y contesto yo. ¿No quieres reconocer tu nombre legal? Pues no me gusta. Como tú decides. Sí, no me gusta mucho mi nombre legal. La verdad es que yo no me identifico con ese nombre. Y pues no, yo siento que es como otra persona, ¿no? Ese documento no me está identificando a mí. Ni con tu género. Ni original. Con mi género, así es. ¿Has sufrido discriminación por esto? ¿Lo puedes catalogar así?
He sufrido, sí, sí he sufrido discriminación ante las personas que presento mis documentos, porque como no saben qué hacer... Ellos han ejercido discriminación, diríamos. Bueno, sí, sí, vale. Sí. El asunto es que... Y adicional a esto, ¿esto ha generado otras situaciones de discriminación adicionales? Pues... Digo, haces el trámite, se rechaza, pero además sufres algún tipo de rechazo, burla, agresión. Bueno, cuando presento mis documentos, en ocasiones sí, claro. O sea, si hay personas que con las cuales no me llevo bien y se enteran de mi nombre, bueno, claro que hay como cierto bullying, ¿no? De, ay, es un nombre verdadero, cosas así. Y, pues bueno, o sea, también en cuestión de lo legal, cuando presento yo mis documentos, las personas empiezan a hacer preguntas. Y es como, ¿por qué tengo que estar yo contestando algo privado, algo de mi vida personal, para darles explicaciones a la gente? O sea, no es como algo que debe estar haciendo la gente cada que presenta documentos. No se lo preguntan a otras personas que no están en esta condición. Bueno, ¿y el camino qué es? ¿Una reforma legal? ¿Se puede hacer administrativamente o solamente bajo un procedimiento judicial? Fíjate que actualmente estamos llevando ya en trámite el caso de Alejandro, que está ahora en el registro civil. Recientemente recibimos la denegativa del registro civil para poderlo hacer. Sin embargo, tenemos un caso más adelantado, que es el de Jessica Vargas. El caso de Jessica Vargas también, por lo mismo, se rechaza. Haz de cuenta que es una copia idéntica a las respuestas del registro civil. E interpusimos una demanda de amparo indirecto ante el juzgado tercero de distrito de la ciudad. Por un lado, alegando y buscando la protección de la justicia federal para Jessy, se ordena entonces al registro que se lleve a cabo este cambio. Y por otro lado, el caso de los matrimonios del mismo género es un camino similar. Pues más o menos. Ampararse ante la Suprema Corte. No, pero allá existe ya un criterio, ¿verdad? Claro, bueno, lo interesante en esto es que ya hay también antecedentes en otros estados que se ha realizado vía amparo indirecto, como es el estado de Baja California. Lo interesante también es decirte, y respondiendo a tu pregunta del tema legislativo, es que estamos alegando también que el Código Civil de nuestro estado es inconstitucional por no contemplar este supuesto. De tal manera que si nosotros logramos que se desaplique el contenido del Código Civil, pues estamos dando un paso adelante para efecto de que las personas trans en el estado puedan encontrar eco en sus solicitudes. ¿A la larga sería necesario reformar el Código Civil? A la larga no, ahorita. Digo, pero acumulando amparos. Pues sería una especie de presión al Congreso. Por supuesto que nosotros no estaríamos llevando estos casos. ¿Lo han hablado con los diputados? No hemos tenido acercamiento, para serte sincero, con diputados. Lo estamos llevando por la vía jurisdiccional. Creemos que en esta primera oportunidad de llevar estos amparos y que se acumulen, puede llamarse la atención, como lo están haciendo también otros grupos de activismo trans en el estado. Entonces creo que cada quien desde su trinchera estamos generando la presión para que este cambio legislativo se presente, que tendría que estar, ¿no? Porque en el Distrito Federal ya está y en muchos otros países de nuestra región. Y hace, bueno, no puedes hacer el trámite en el Distrito Federal porque tu acta de nacimiento está aquí. Se puede hacer. Hay personas que se van al Distrito Federal un rato a estar allá para acreditar, digamos, la residencia en el DF, que se haga el cambio y se le ordene al registro civil de aquí que se resguarde el acta original. Otras personas pues piden prestado algún documento. No todo el mundo puede irse a vivir 6 meses a la Ciudad de México. Pues no. Otras personas, te digo, que piden documentos prestados para decirle a la autoridad del Distrito Federal que en efecto viven allá. Pero ¿por qué tendría que irse una persona del estado de Guanajuato que vive aquí? También sería discriminatorio. Claro, o sea, estamos obligándole a una persona a irse a otro estado a realizar un trámite que tendría que realizar en el lugar en donde vive. Y que porque la legislación es discriminatoria, se tendría que ver obligada a irse, ¿no? ¿Ves sensibilidad de nuestros políticos en Guanajuato? Ya sabemos cómo están las cosas aquí, gobierna el Partido de Acción Nacional, de repente es muy ortodoxa su visión de la sociedad, de la familia, etcétera, para caminar en ese sentido, un cambio legislativo. Lo veo complejo. Hay que dar una batalla. Lo veo complejo y hay que dar la batalla. No es que sea el mismo tema, lo entendemos perfectamente, la diferencia entre identidad de género, que es el tema de las personas trans, y por otro lado, el tema de orientación sexual con los matrimonios del mismo sexo, pero son cuestiones... Son cuestiones de derechos todos. Y que además afectan a esta digamos, conciencia conservadora. En el caso de los matrimonios de personas del mismo sexo, si mal no recuerdo, tenemos entre 16 y 18 amparos, vía amparo directo, que se han otorgado y no se ha movido nada a nivel legislativo, ¿no? Cada que se habla del tema, se congela. Bueno, entonces, sí.
creo que... Fue para darles un rechazo. Bueno, pues te digo, pero después se congela del anuncio de Peña Nieto, y parece ser que no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que hay que dar la lucha, y creo que hay que dar la lucha por diferentes frentes. Además de este tema, Amicus Derechos Humanos, ¿trabaja otras agendas? Por el momento no. Te digo que la forma en la que nos gusta trabajar y que nos planteamos desde un inicio es la construcción de estas campañas de defensa integral, que llevan por un lado el tema legal, pero que por otro lado también llevan un tema educativo y promocional. De tal manera que cada que representemos a un colectivo, queremos llevar que estas causas se puedan hablar en medios de comunicación, se lleven a cabo campañas interactivas y se pueda tener una incidencia en la sociedad guanajuatense que de pronto, yo no diría que no está informada, sino creo que está mal informada. ¿No? Porque el tema es que si hay información, pues desinformada. Sí, porque hay información con prejuicio, ¿no? Bueno, actividades de otro tipo, conferencias, debates, ¿también se abocarán a esto? Así es, pues el domingo lanzamos la campaña oficialmente en una rueda de prensa que nos hicieron favor de acompañar, muchas gracias por el espacio, y estaremos lanzando una campaña interactiva en redes sociales. De hecho, aquí te traje uno de los cartelitos para invitar a las personas a participar en la campaña. Es muy sencilla decir, permítanme presentarme, mi nombre es, por ejemplo, Juan Pablo Delgado y soy defensor de derechos humanos. No es necesario que hagamos alusión a otro tipo de características de nuestras personas. Cada quien se presenta como quiere en un ejercicio normal todos los días. Y es la idea, ¿no? Personas trans, personas de cualquier tipo, que nos presentemos y hagamos ver que todos somos distintos, pero también todos podemos convivir en una colectividad. Y bueno, vendrán otras acciones de carácter más bien de corte artístico. ¿Esto estará en Facebook, en Twitter? En Facebook. A partir de la próxima semana estaremos ya trabajando directamente con la campaña de esta manera. Y bueno, vienen otras acciones de corte artístico, la producción de un par de cortometrajes, uno de ellos animado, y estaremos también en una gira en instituciones educativas que, si nos permites más adelante, pues te estaremos con compartiendo el calendario. Se vienen otra vez y lo platicamos. A ver, se me andaba quedando alguna pregunta en el tintero. La discriminación que se sufre debe hacer que mucha gente ni siquiera lo intente, ¿no? O sea, los casos que se conocen son los de algunos cuantos que se animan a enfrentar una situación de rechazo. De hecho, creo que muchas personas trans, inclusive en el estado, ni siquiera saben que son trans. Sí hace falta información, hace falta mucho lo que es educación de identidad de género, porque todo el mundo sabe acerca de la identidad sexual o de la orientación sexual, pero poco se sabe acerca de la identidad de género. Creo que a Guanajuato le hace falta información, y bueno, eso también es algo que buscamos nosotros, ¿no? Hacer inclusivo todo lo que es acerca de todo. O sea, no nada más enfocarse en que las personas trans sean aceptadas, sino que todo Guanajuato se incluya, se conozca de todo en general. O sea, que no haya... No creo que ningún plan de estudios contemple ahorita información sobre cuestiones de sexo, género, identidad, ¿no? Son cursos muy alternativos. Probablemente en la universidad algo se hable. Y en alguna y poco, que otra. ¿No? De hecho, va más enfocado lo que es psicología en lo que sí es ya acerca de la identidad de género. Se maneja pero ya está lo que es la carrera de psicología, y eso es algo que deberían de implementar desde edad temprana, porque yo, por ejemplo, no sabía, yo no me identificaba que era una persona trans hasta ya grande. O sea, yo sabía que algo había distinto en mí, sabía que algo estaba diferente, pero no sabía qué era. Entonces, eso es lo que hace falta, informar. ¿Cómo definirías, y esto es para aclaración personal, pero también del auditorio, me imagino, la diferencia entre una persona homosexual y una persona trans? Bueno, es algo muy sencillo. Una persona trans simplemente se identifica por el género que no se le asignó al nacer. Por ejemplo, una mujer trans es una mujer que biológicamente fue identificada como hombre al nacer, pero ella en su género es femenino, es una mujer. Ella se siente como mujer. Exactamente, eso independientemente de su orientación, porque una mujer trans puede ser bisexual, puede ser homosexual, puede ser heterosexual. Así es, que son complejidades de nuevos discursos que tenemos que aprender. Si me permites, porque si no, una frase sí. Como muy sencilla que le hemos platicado en el grupo, el tema de ser trans o ser cisgénero, que es el término contrario, pues es un tema de identidad. El tema de ser bisexual, homosexual o heterosexual, pues es un tema de amor, ¿no? De atracción. De quién te enamoras. Y claro, lo otro es cómo te sientes tú por dentro. Claro. Pero difícil de entender ante miles de años de una situación
donde esto no se ponía en tela de juicio, ni se criticaba, ni se asumía. Los prejuicios tienen miles de años y la ortodoxia y la normalidad tienen miles de años. Eso es un poco lo que hay que tratar ahora de transgredir, de romper esos paradigmas, claro, ¿no? Porque aunque hay aceptaciones de ciertas cosas, es bajo el signo del prejuicio, ¿no? Sí, sí. Y de esconder ese tipo de cosas. Claro, y sobre todo en una sociedad que pues valora mucho el tema de ser hombre, ¿no? Una sociedad machista, una sociedad heteronormativa, en donde ser hombre es positivo. Incluso nos hemos dado cuenta que incluso en el tema trans, las mujeres trans sufren una discriminación todavía más, digamos, álgida, porque la sociedad determina que es más deseable finalmente querer ser hombre que querer ser mujer, ¿no? Lo cual es completamente absurdo y debería desaparecer de la forma de pensar de no solo la sociedad guanajuatense, como decía Alex, de cualquier sociedad. Ahora, hay mucha emergencia en Guanajuato de grupos que tratan de combatir el discurso de la normalidad. Pero luego estos grupos entre sí no dialogan, ¿no? No sé, las feministas, o sea, o los grupos de defensa de derechos de los homosexuales, ahora ustedes con esta campaña en particular, y se ven muchos esfuerzos aislados, ¿no? Incluso a veces debates entre estos mismos grupos alternativos y que aún son minoritarios, ¿no? Pasa como con la vieja izquierda, ¿no te sientes así un poco? Fíjate que no, la forma en la que estamos trabajando nosotros, y creo que es lo que nos ha dado pues ahora esta forma de trabajar distinta y que nos sentimos todos muy pues en paz, es que la forma de trabajar de Micus es desde la comunidad. Entonces ningún contenido, ni la defensa legal de Alex ni de ninguno de ellos, te lo podrán decir muy bien ellos, se construye desde ellos mismos. Y en adición, hemos conjuntado una serie de profesionistas de diferentes disciplinas, en donde hay comunicólogos, donde hay artistas, donde hay abogadas y abogados, donde está la propia comunidad presente, hay periodistas, todos en una familia de alrededor de 25 personas, en la que no hay ninguna situación como de protagonismo. Y esto mismo nos ha traído un diálogo abierto con otras organizaciones. Por supuesto que sí comparto esta visión de que debería hacer un esfuerzo pues mucho más integrados. O sea, si el piso mínimo son derechos humanos y combate a la discriminación, creo que se podría partir de algo, independientemente de las diversas facetas, ¿no? Claro, y lo decía Alex ahorita perfectamente bien. El tema de la campaña, permíteme presentarme, si bien está enfocada a la inclusión de la comunidad trans en el Estado, puede observarse como la inclusión de cualquier otro grupo. Si logramos que cualquier grupo de los que son típicamente vulnerados, no representados, discriminados, sea incluido efectivamente en la sociedad, estamos dando un avance para que cualquier otro grupo que se encuentra en la misma situación también pase lo mismo con él, ¿no? Es un avance para una sociedad guanajuatense que todo mundo lo dice, ¿no? Que todo mundo tal vez en el discurso lo desea, pero pues que es importante que nos comprometamos para la construcción de esta sociedad guanajuatense distinta en un marco de pues conservadurismo de pronto bastante. Finalmente, la interlocución de ustedes en particular con una instancia que, bueno, que se supone que está construida como un equilibrio frente a otras instancias gubernamentales, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Afortunadamente tuvimos la presencia de la Procuraduría el lanzamiento de la campaña. Estuvo con nosotros Gaby Hernández del Centro Estatal de Derechos Humanos, a quien le agradecemos que haya estado por allá. ¿Pero el Centro Estatal o Procuraduría? El Centro Estatal depende de la Procuraduría. Sí. La invitación se extendió al Procurador Gustavo Rodríguez, que también se ha mostrado muy abierto con el tema. De hecho, estamos próximos a firmar un convenio en colaboración con ellos para participar en sus mesas de trabajo. Entonces creo que pues es un diálogo cordial, pero también de pronto malentendemos que la Procuraduría es la única que se tiene que encargar de aplicar una perspectiva de derechos humanos. No, tienen que ser todas las entidades, ¿no? Todas las entidades de cualquier tipo de gobierno público, pero hay otros que desde la sociedad civil y desde otras instancias. No, y es que la propia Procuraduría, si bien su nombre dice derechos humanos, no quiere decir que sea la única instancia gubernamental que tiene que aplicar esta perspectiva, ¿no? Es que pasa más o menos como el tema de las mujeres. Al Instituto Municipal de las Mujeres o Estatal de las Mujeres se le asigna el tema de género, pero todas las instancias de todo tipo, de todo orden de gobierno, tendrían que aplicar la perspectiva de género en sus políticas públicas. La Procuraduría de Justicia en Derechos Humanos, por ejemplo. ¿No? No. Tienes razón. No, pues aprende uno mucho de los jóvenes hoy en día. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos en contacto porque con la agenda que tienen, yo creo que es importante que nos mantengan informados y las puertas están abiertas. Te agradecemos mucho el espacio. Muchas gracias. Gracias a Juan Pablo, gracias a Alejandro. Vamos a una pausa, continuamos.